La ciencia física es una rama fundamental de la ciencia que se ocupa del estudio de la materia, la energía y las interacciones entre ellas. Abarca una amplia gama de disciplinas que investigan desde las partículas subatómicas hasta la estructura del universo. Esta introducción ofrece una visión general de la ciencia física, destacando sus principales ramas, conceptos y la importancia de sus descubrimientos. Definición y alcance. La ciencia física es el estudio sistemático de los fenómenos naturales que se pueden describir y cuantificar mediante leyes y teorías físicas. Su objetivo es entender cómo funciona el universo en sus niveles más básicos y descubrir las leyes que rigen su comportamiento. Principales Ramas de la Ciencia Física: Física Clásica, Mecánica, estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Incluye la cinemática. Movimiento sin considerar sus causas, y la dinámica, movimiento considerando sus causas. Termodinámica, analiza los efectos del calor y la temperatura sobre la materia. Se centra en conceptos como la energía, el trabajo, la entropía y las leyes de la termodinámica. Electromagnetismo, investiga las fuerzas eléctricas y magnéticas. Se basa en las leyes de Coulomb, Faraday, Gauss y Maxwell. Física moderna. Relatividad, formulada por Albert Einstein, la teoría de la relatividad general y especial describe cómo la gravedad afecta el espacio y el tiempo. Mecánica cuántica, estudia los fenómenos a escalas atómicas y subatómicas. Introduce conceptos como la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre de Heisenberg y el entrelazamiento cuántico. Física de partículas. Explora los componentes fundamentales de la materia, como quarks y leptans, y las fuerzas que los gobiernan. Astrofísica y cosmología. Astrofísica, estudia los cuerpos celestes y los fenómenos que ocurren en el espacio exterior. Cosmología, investiga la estructura, origen y evolución del universo. Conceptos fundamentales: materia y energía. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio, mientras que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Fuerzas fundamentales. Las interacciones fundamentales en la naturaleza son la gravedad, el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. Leyes de conservación, principios que afirman que ciertas propiedades de los sistemas físicos no cambian con el tiempo, como la conservación de la energía, el momento y la carga. Importancia y aplicaciones. La ciencia física no solo profundiza nuestro entendimiento del universo, sino que también tiene aplicaciones prácticas que han transformado la tecnología y la vida cotidiana. Algunos ejemplos incluyen: Tecnología, desarrollo de dispositivos electrónicos, telecomunicaciones y computadoras. Medicina, diagnóstico por imagen, MRI, rayos X, radioterapia y técnicas láser. Energía, producción de energía nuclear y renovable, eficiencia energética. Transporte, Diseño de vehículos más eficientes y seguros, navegación GPS. Método científico en la ciencia física. El método científico es el proceso mediante el cual los físicos investigan los fenómenos naturales. Incluye las siguientes etapas. Observación, identificar un fenómeno o problema. Hipótesis, formular una explicación tentativa. Experimentación, realizar pruebas controladas para verificar la hipótesis. Análisis. Evaluar los datos obtenidos en los experimentos. Conclusión. Determinar si la hipótesis es correcta o necesita ser revisada. Teoría y leyes. Si una hipótesis se verifica repetidamente, puede convertirse en una teoría científica. Las teorías bien establecidas pueden llevar a la formulación de leyes científicas. Conclusión. La ciencia física es una disciplina fundamental que busca explicar cómo funciona el universo desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes. A través del estudio de la materia, la energía y sus interacciones, la física nos proporciona un marco para entender el mundo natural y desarrollar tecnologías que mejoran nuestra vida diaria. Su enfoque en la observación, la experimentación y el análisis riguroso asegura que sus descubrimientos sean precisos y aplicables en una variedad de campos.